Bueno, pero ustedes saben que cada vez que venimos a San Juan, yo tengo unos grandes amigos acá que son cantores, pero hay otro amigo del Cookie Herrera, porque el Cookie te digita todo lo que tenés que hacer cuando venís a San Juan. Te dice, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, pero a la mujer de él no le dice así. Es verdad. La mujer de él hace lo que quiere, lo deja cuando él quiere, se va, vuelve. Ah, mi hermano, Cookie. No, ahí no va a quedarte, Cookie, esto no es para vos el escenario. Que no te conozcan mucho. ¿Te has vuelto a juntar? ¿Has quedado en llanto otra vez? Te lo dejan a pata, vuelta, vuelta. Bueno, ¿dónde está tu pollo? Dicen que es cantor de la calle, debe ser como Juan de la calle. ¿Ustedes lo conocen al hombre? Yo le digo, dice que pasa el sombrero en la peatonal, le digo que cobre para los dos ahora. ¿Cómo es tu nombre, hermano? Grillo. El Grillo. Tiene la cara de sinvergüenza el Grillo. ¿Qué canta Grillo? De lo que nosotros conozcamos, así te acompañamos. Decirle a los otros que te preste la guitarra, el pocho, así el chato te ayuda. Nada, no, devolverle ahí. Todo eso te tiene que amaestrar el Cookie. Él no escarmienta, te ha vuelto a dejar la mujer. Qué cosa seria esto, chango, no sé cómo viene el asunto. Nosotros no sé cómo hacemos para sacarle y si siguen pegadas. ¿O no, Pascual? Obvio, jefe. Ahí está el Grillo, ¿lo conocen al Grillo? ¿Le tiraron la monedita al sombrero o no? Este no es como el ciego de la peatonal, Pascual, como el ciego ese que tiraba así la monedita y no pasó al Tucumán y le sacó todo, dice, ahora de ciego me he vuelto sordo, dice. Ese, ¿no? Bueno.
si encarno de vuelta tendré ojos azules, rubia cabellera, mami que me apañe y un papá con plata y al bar del Quitito no deberé nada. Compadre chaqueño, hasta aquí he llegado, en el pavimento bien crucificado, y a despunta el alba, ni Dios me ha llevado, será que hasta el cielo tengo yo negado.